Hola, ¿cómo están de GES Media? Yo soy Ana Rodríguez y bueno, tenemos un programa más de nuestros alumnos y me encuentro con la técnica número 64. Ellos nos van a explicar sobre el tema del debate. Entonces se van a presentar cada uno y vamos a pasar con ellos. Hola, yo me llamo José. Hola, yo me llamo Cristian. Hola, yo me llamo Sergio. Hola, yo me llamo Fabián. Hola, yo soy la profesora Alejandra Gómez. Vamos a, los alumnos van a comentar en un momentito más qué es un debate, para qué funciona, cuánto tiempo dura, cuáles son los participantes en un debate. Entonces, chicos, alguien que quiera empezar comentando qué es un debate y para qué nos puede servir un debate, por favor. Pues un debate es una técnica de... ¿Para qué era? Para discutir sobre algún tema en concreto, con información completa, y no debe de estar a medias. Tienes que estar bien informado sobre eso, o si no, vas a tener una mala argumentación. Ok, eso sería la primera parte, ¿no? Que es una mesa redonda. ¿Para qué nos sirve una mesa redonda? ¿Cuál es la utilidad que se le puede dar a una mesa redonda? Debatir sobre un tema para llegar a un punto en general. ¿Alguna otra cosa en la que nos pueda servir una mesa redonda? ¿Como en qué tipo? Díganme un ejemplo de mesa redonda que hayan visto, por ejemplo, en televisión o en internet. Apenas hubo una con la selección de los presidentes, que cada uno iba dando su manera en que iba a administrar el gobierno de México. Esa podría ser una de las más famosas que acaba de pasar. Bueno, no era específicamente una mesa redonda, pero bueno, es un formato muy parecido porque, ¿qué elementos? Bueno, ahorita vamos a analizar porque alguien nos puede decir quiénes integran una mesa redonda, qué personas se necesitan para poder realizar una mesa redonda. ¿Fabián? ¿Uno que recuerdes? ¿Cómo se llamaba? Uno nada más. Uno nada más, Fabián. Público. Público. ¿Otro? ¿Otro, por favor? Moderador. Exponentes. Ok, está bien. Exponentes o expositores. Ok. ¿Nos pueden decir ahora qué hace cada uno de estos elementos en una mesa redonda? El moderador tiene el control del debate en general. ¿Y qué otras funciones tiene? Los expositores van a exponernos sobre un tema que tal vez nosotros no sepamos. Por ejemplo, la gastronomía de otro país, o la política sobre en qué condiciones está, o si está mal o si está bien. También está el público, que es el que va a escuchar al expositor, que va a decir, va a crear sus... ¿Qué va a pasar con el público después de que escuche a los expositores? El público también participa haciendo una serie de preguntas a los expositores. ¿Y qué otra cosa puede obtener el público al asistir a una mesa redonda? Acuérdense que nos puede servir para tener información sobre un tema, ¿sí? Ahora. Y llegar a su conclusión, ¿no? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en qué te ayuda a tener una conclusión el estar presente en una mesa redonda como público o espectador? ¿Para qué sería? Para que, pues porque todos tienen un punto de vista diferente, ¿no? En una mesa redonda hay quienes apoyan a algo y otros están en contra, por ejemplo. ¿Cómo se llaman? ¿Expositores? No, los otros. ¿Público? El público es quien decide qué elige, ¿no? Si estar en contra o a favor al escuchar cada argumento que den los expositores. ¿Nos pueden decir cuánto tiempo dura aproximadamente una mesa redonda? Aproximadamente una hora. Una hora. Una hora más, una hora menos, ¿cuánto? Específicamente, ¿cuántos minutos? 50 minutos. 50 minutos, muy bien. ¿Qué temas se podrían abordar, por ejemplo, en una mesa redonda, considerando que hay personas que están a favor y que están en contra? ¿Qué temas se les ocurre que se pueden utilizar con esa técnica?
El tema de la economía de su país o estado en el que están. Cada uno vaya comentando un tema. No sé si, por ejemplo, han visto la serie de Games of Thrones, Juego de Tronos, donde ocupan la mesa redonda para, no sé, informarse cómo saber o cómo combatir un enemigo. Pueden ser temas sociales, culturales, como por ejemplo, se puede debatir, bueno, exponer en una mesa redonda la existencia de Dios, hablar de la contaminación, sobre la guerra, sobre géneros musicales, sobre violencia en el noviazgo, sobre embarazo adolescente. O sea, todos los temas prácticamente se pueden debatir en una mesa redonda, porque como dice Jacob, siempre hay posturas que están a favor y en contra. Okay. Si ustedes, por ejemplo, si a Jacob y a Pulido, que estuvieran a favor de las energías renovables, por ejemplo, la eólica, no sé, solar, por ejemplo. ¿Dónde buscarían ustedes su información? Pues yo buscaría información en las empresas que están a favor de combatir la contaminación, porque las energías renovables, casi la mayoría son las menos contaminantes. Casi la mayoría, pero no son todas. Muy bien. José, ¿dónde buscaría usted su información? Yo la buscaría en libros publicados por personas que sí saben sobre lo que están hablando y diciendo o anotando las cosas que están bien escritas o bien formuladas. Muy bien. Y por ejemplo, Sergio, si a ti te tocara hablar a favor del uso de petróleo, ¿dónde buscarías tu información? En fuentes oficiales, ¿no? En páginas también, oficiales, claro, de internet, en revistas, en ese tipo de cosas. Muy bien. Y bueno, ya algo que quieran añadir más sobre la técnica de la mesa redonda, ¿les gusta, no les gusta? ¿Qué opinan de ello? Platíquenos un poquito. Pues en lo personal me parece una técnica muy, muy eficiente. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué te aporta? Por su forma de utilizarse. Okay. ¿A ti, Jacob? Pues a mí me parece una técnica muy eficiente, puesto que todas las personas que están presentes están dando sus puntos de vista, ¿no? Claro, va a haber uno que está más correcto que el otro, pero en sí todos van a un punto, ¿no? Todos se dirigen a ese tema. Eso sería todo. Pues como dice mi compañero, hay personas que van a traer más completa su información o mejor realizada. Y pues para conocer más sobre ese tema, también puedes investigar en otros lugares. Pero lo más favorable es de que gracias a que trae de 4 a 6 expositores, te trae diferentes puntos de vista que te van a dar una información concreta. O sea, si le falta algo, claramente el otro expositor lo va a completar. Fabián. Así como dice mi compañero José, es de 4 a 6 personas para llegar a una conclusión. ¿Y qué elementos puedo incluir yo en una exposición en una mesa redonda? ¿Qué elementos puedo incluir? Pues puedes incluir imágenes y gráficas que te puedan decir si está completa su información o si estás a favor de ella. Cuando tú estás informando sobre algo, ¿para qué te sirve llevar una imagen o una gráfica, un esquema? ¿Para qué te sirve a ti y al espectador? Para representar mejor lo que quieres saber y los puntos los puntos que se están viendo. ¿Algo más que quieran agregar sobre la mesa redonda?
El moderador siempre va a estar en medio de todos los expositores, porque él es el que se va a encargar de darle la palabra a todos y evitar problemas entre los expositores. Yo mando un saludo a todos los trabajadores de la Técnica 64, directivos, docentes, administrativos, profesores y por supuesto a todo el alumnado. Gracias. Yo a través de nueva cuenta le mando un cordial saludo a mi amiga que se llama Karen y que la quiero bastante. Y ya. Un saludo a mis padres que se llaman René y Lourdes. Un saludo a todos mis compañeros de la primaria que, pues, aunque no lo crean, sí los extraño. Hace tiempo que no los veo. Ya los quiero volver a ver. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi madre, a Nayeli, que la quiero mucho, y a mi amigo Francisco, que no vino con nosotros, pero es un gran compañero. Él sí está bastante informado sobre las cosas y habla más que nosotros. Muy bien, chicos, muchas gracias por darnos su tema. Les agradecemos a todas las autoridades de su escuela que les permitieron llegar hasta aquí y espero que se hayan divertido y posteriormente ya estén en radio, porque parece que también querían pasar ahí a radio, ¿verdad? Entonces, igual el próximo ciclo ya pueden estar ahí en radio para que tengan otro tema y nos vengan a visitar otra vez. Bueno, muchas gracias. Ya llegó el momento del final del programa y quiero agradecerle al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por las facilidades que nos da para realizar este y otros programas. Yo soy Ana Rodríguez y esto fue Nuestros Alumnos con los chicos de la técnica número 64. Muchas gracias, hasta luego.